con este recorrido importante de obras que él ha podido ver cómo va avanzando lo que es el SIC de Máxima, realmente una conjunción de lo que es la acción, provincia y municipio, de poder realmente concretar esto, ¿no? Uno de los SIC más grandes de la provincia, acompañado por la ministra Mirkin, que también obviamente los fondos vienen desde Nación y hacemos el trabajo conjunto. También mostrarle cómo trabajan las otras máquinas, dejando formalmente habilitado todo lo que es la parte de este cordón cuneta. Sí, viendo las obras, está terminando ya las obras de este SIC de Máxima, que además tiene un componente adicional. Este es un SIC, el último de Máxima que tenemos en la provincia de Tucumán, porque no hay más SIC en todo el país. Está terminándose la obra en este SIC, como en todos, actividad cultural, recreativa, deportiva y todo el área de integración social, más lo que tiene que ver con el área de salud. La idea es que la posibilidad de la prevención de salud requiere de un trabajo muy especial sobre madres, sobre niños, sobre discapacidad, así que bueno, este SIC va a permitir esa integración. Y estamos viendo si en los espacios que queda podemos tener el playón deportivo, que pueden asociarse a los SIC. Pero estamos acá también cerrando los talleres de verano que hemos realizado enero y febrero con chicos desde recién nacidos a 12 años en toda la provincia de Tucumán.